Ya, con respecto al cambio de posición, estamos bien. Ya, está súper bien. Así que creo que no tengo nada que agregar al respecto. Ahora, como te había dicho anteriormente, ten cuidado con el arco. Todavía sigue haciendo ese movimiento hacia arriba. Entonces, está llegando a la punta, subes. Y después cuando vuelve al talón, bajas. Y así está todo el rato. Cuidado, he hecho siempre. Ya, en general, a lo mejor tu bracito es más corto y te cuesta mantenerlo largo o hasta el final. A ver, pon tu brazo así para ver hasta la punta del arco. En la punta del arco de la cuerda re, por ejemplo. No tiene, ¿te alcanza? Ya, entonces... Graba más o menos el movimiento que tienes que hacer. Generalmente es difícil darse cuenta desde la perspectiva en la que uno se sienta. Porque ahí uno no ve si estás derecha o no. Entonces, por eso es necesario a veces que te mires en la cámara, no sé, que te grabes o que te puedas ver en un espejo. Cualquier pantalla que te haga ver cómo está pasando el arco. ¿Ya? Entonces, la escala siempre tiene que mirarte para corregir las cosas. Porque después, cuando tú tocas en, no sé, por otra cosa que no sea una escala, no estás tan pendiente de cómo pasa el arco. Estás pendiente de la nota, estás pendiente del sonido, que suene fuerte, que suene piano, etcétera, etcétera. Entonces, la escala es donde tú tienes que mirar ese tipo de cosas y acostumbrarte. ¿Ya? Y... eso creo. Tocando un poquito más el puente y arco derechito. ¿Ya? Vamos con las blancas. De ahí te fuiste de nuevo. Sí, po. Ahora, por ejemplo, la pegastilla te muestra casi arriba de acá. Bueno, no sé si se ve bien desde mi punto de vista, pero yo veo la pegastilla hasta como por aquí. Esa parte. Mira, sí. Ya, entonces ten cuidado, porque se supone que ya en ese sector del chelo uno ya no toca. Tú tocas desde donde está el diapasón hacia abajo. ¿Ya? Ya, entonces, ten ojo con eso, porque es importante. ¿Ya? Y ahora vas a partir de nuevo con las blancas, pero un poquito más abajo todavía, más cerca del puente. ¿Ya? Última vez. Un poco más abajo, más abajo. Ahí. Es que ahí suena mal. Ya, un poquito más arriba entonces, pero no tan, tan al medio, es como del medio hacia abajo.
Ya, mejor el arco. ¿Ya? Vamos con las negras. Última vez, ahora sin do sostenido. Date cuidado con ese do, siempre lo toca sostenido. Debe ser porque ponen el tercer dedo antes. Es por eso, ¿cierto? ¿O no? O no sé. Se te olvida, ¿no? Ya. Pero ese es el único lugar donde ocupas segundo dedo, creo. Sí, es el único lugar. Entonces. Siempre... Debo, o sea, ¿cuándo? ¿Qué cosa? Que siempre me pasa cuando vengo de vuelta. Sí, po. Sí, ahí se te olvida, en esa parte. Porque a la subida no, pero a la vuelta sí. Ya, entonces ponele ojo cuando vaya en el sol con cuarto dedo abajo. Ahí empieza a acordarte del do sostenido o do natural. Ya, veamos las corcheas cómo están. Y este lo tengo que repetir. Sol. ¿Y te es otra vez? Ya. ¿Ya? Ya. Ya toda de la vuelta. Ya. Yeah. De arriba. Queda bajando. Ah, ya. Yeah. Pero del sol de arriba, de la cuarta posición. Ese, de ahí. Ya, ahora, otra vez. Tranquila. Toma un poquito más desde el puente. Tu arco un poquito más hacia el puente. Acuérdate que cuando son más agudas las notas, más al puente me voy. Ya. Natural. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora,
sin pasar el arco más rápido. Por el hecho de que sean corcheas no significa que vas a pasar el arco más rápido. Lo pasa igual que la redonda. Igual sigues teniendo cuatro tiempos en el arco. ¿Ya? Entonces, lo pasas igual de lento. Lo que avanza rápido son los dedos. Pero de esta mano se mantiene igual, todo el rato. ¿Ya? Entonces, practicas nuevamente las corcheas, que en general están casi, pero hay que practicarlo un poquito más. Y el do sostenido. Sí. ¿Ya? Vamos con los ejercicios de segunda posición. Cuidado. En el primero que tocaste, estaba un poquito alta tu mano. Pero en general, la afinación está bien. ¿Ya? Otra vez. Última vez. Ya, ahora sí. Ahora manda con el otro. Ya la segunda vez estuvo mejor. Estuvo casi perfecto. Ya, entonces ahí tienes que tener cuidado entre el re con segundo y re con cuarto para que suene el mismo re que tú tocaste anteriormente. ¿Ya? Sí. Vamos de nuevo, última vez con ese. Ya, vas a tocar solo el tercer compás, donde cambias del re con segundo al re con cuarto, pero lo vas a hacer suelto, como dos blancas. Ya. Eso, otra vez. Ya, recuerda que yo te había dicho, no estoy segura si te lo dije, pero que tú en general como que arrastras el dedo hacia atrás o lo empujas hacia atrás para que tu otro dedo quede ahí. ¿Ya? Uh-huh. Y lo mismo con cualquier dedo. Si tú quieres ir del primero al segundo, arrastras y lo sacas. ¿Ya? Sí. Para que se mantenga el mismo sonido. ¿Entonces la hago ligadas ahora? No, otra vez sueltas. Última vez. Ya. Ya, pero ese como cambio, que donde tú sacas un poco el dedo hacia atrás, la idea es que lo saques una vez que tu dedo está cerquita. Entonces suena un glissando chiquitito, pero pequeñito, no tan grande. ¿Ya? Ya. Yeah. Cuidado. No era la misma. Nada. Ahora sí. ¿Otra vez? Si quieres hacerlo ligado, no importa. Ya. Yeah.
Ya, cuidado, que el re con cuarto te está quedando un poquito alto. Ya, entonces, un poquito más atrás de la mano. Super. Ya, entonces ahora, última vez, todo el ejercicio. Ya, en general, como la segunda vez que lo tocas te sale mejor que la primera. ¿Ya? Pero está en general bien. ¿Ya? Ten cuidado solamente con la afinación, pero eso lo vas a ir regulando con el tiempo. Por ahora está bien, en general. ¿Te envío solo esos dos? No, los otros también. Ya, sigue con el otro entonces. Super, siguiente. Esa no es. Otra vez, otra vez. Cuidado, eso era con tercero. Sí. Sí. Ya, otra vez. Eso mejor. Siguiente. Ya. En este caso, tiene como una cierta licencia para en el segundo compás, entre el segundo y el tercero, de bajar con tu mano y después volver. ¿Ya? No es necesario que dejes este dedo atrás. ¿Ya? Porque se te hace más fácil el cambio si lo sacas y lo mueves con toda tu mano. ¿Ya? Dale, última vez. Ya, entonces, ese es un poquito complejo porque te pide tres re con distintos dedos. Y todos tienen que sonar iguales. ¿Ya? Entonces ese te lo va a llevar de vuelta. Ya. Porque la idea es que el re esté como más o menos perfecto. ¿Ya? Y creo que era hasta ahí, ¿cierto? Sí, esos cinco. Ya. Entonces vas a llevar ese de vuelta, los dos que siguen. Sí, esos. Si puedes leer la siguiente, el siguiente sistema, el penúltimo, mejor. Ya. Ya. Y eso creo que era, ¿o no? O igual te mandé algún ejercicio más de este libro. ¿De eso? No, eso nomás. Ya. Entonces, si puedes leer los otros, el penúltimo sistema sería maravilloso. Pero si no, no importa. Pero el que sí vas a revisar va a ser el número 30. Ya. Que está en la siguiente hoja.
Ya. Bueno, ahí está indicado todos los dedajes o todos los deditos. ¿Sí? Pero si tienes alguna duda, me preguntas. Ya. Ya. Vamos con el otro ejercicio. Ya. Sí, toma de ahí. ¿Hasta dónde llegaste? Era hasta el forte, creo, del otro sistema, ¿no? No. No, no, hasta ahí. Ya. Entonces, ten cuidado con irte hacia la punta del arco. ¿Te acuerdas que al principio hablamos de que te mantuvieras en esta parte? Sí. Solo aquí. Ya, entonces, si tú te vienes para acá, pierde el control y te empieza a costar hacer el ligado y volver. Y por eso necesitas quedarte aquí, en esta parte. ¿Ya? Yeah. Entonces, por ejemplo, una forma de volver en caso de que tú te sientas demasiado ya hacia la punta es en la parte donde tengas corcheas sueltas. Sí. En esa parte tú puedes, tienes tiempo de volver hacia acá, puedes hacerla un poquito más larga o pasar algo más rápido en alguna parte para volver al talón. Pero la idea es que siempre te mantenga acá, no más allá, porque tienen notas cortas y no necesitas irte para acá. ¿Ya? Y la parte donde tienes doble cuerda, lo mismo. Ojalá tratar de pasarlo un poco más lento para que no te vayas tan a la punta. Pero si te pasa que quedas muy acá, tienes que recuperarte en el ligado que tienes después. En el sol, la, si. Y ahí ya tienes que volver al talón sí o sí. Entonces, la idea en general, mantenerse en el talón. No irse hacia el otro lado. Ya. Yo creo que a medida de que vaya apurándolo, cuando lo vayas apurando, se te va a hacer más fácil mantenerte en el talón. Pero por ahora trata de pasar más lento el arco en general, obviamente exceptuando los acentos que tienes, pero pásalo más lento, ¿ya? No ocupes tanto arco en una corchea. Porque ahí es donde te vas corriendo, te vas corriendo, te vas corriendo y ahí ya después no puedes volver. Vamos del principio, otra vez, hasta el compás después de las dobles cuerdas, 1, 2. Ya. Dale nomás. Ya, otra cosa, sí, tienes que mantenerte aquí, pero tampoco la idea es que estés como
así como apretada tocando, no, calma, ¿ya? Sí, igual tiene la libertad de moverte y todo, pero la idea es que lo tengas controlado, eso, que sea controlado todo, ¿ya? Otra vez, ahora sí. Sí, mucho mejor. ¿Se te hizo más fácil o todavía te sientes como apretada? Ahora me sentí un poco más ya. Mejor que la primera. Ya, entonces en general regula eso, lo de cuánto arco estás pasando por cada nota. En este caso, como son notas cortitas, no tienes que pasar tanto arco. Solo es la primera de cada compás que tiene obviamente el acento y necesitas tener espacio para hacer las tres que vienen después. Pero el resto en general ocupa poco arco. Entonces, esa es la única que tienes permitida avanzar rápido. Como lo haces, como lo estás haciendo delante. En las otras, te pega un freno a tu arco, sí o sí. Ya.